Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es la sexta sesión del curso Biología Matemática 2. Hoy vamos a seguir platicando un poco de cuestiones generales de cadenas de Markov, es decir, seguimos trabajando. Una introducción matemática a cadenas de Markov, porque nos interesa hablar sobre modelos markovianos de apertura y cierre de canales iónicos en la membrana de las células nerviosas. Ok, entonces vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Ya habíamos probado la propiedad de Markov y me gustaría ver un par de ejemplos de esto que estamos haciendo. Ok. Entonces, pues vámonos a trabajar al pizarrón y continuamos. Entonces seguimos viendo cadenas de Markov, una introducción o procesos de Markov, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver un par de ejemplos. El primer ejemplo es, tomamos una cadena que tenga dos estados. Digamos, las probabilidades de transición de estos son alfa y beta. La matriz asociada a este proceso es 1 menos alfa. Alfa y beta 1 menos beta, ¿no? Acordémonos que cada renglón tiene que ser una distribución de esta matriz, ¿no? O sea, los renglones de esta matriz tienen que ser una distribución. Ok. Ahora, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos que teníamos esta relación? Que la matriz P a la n más 1 es. No es cierto, esta. Ahorita escribimos la relación que les quería poner, ¿no? Simplemente voy a escribir P a la n más 1 como Pn por P. Y ahora sí, entonces teníamos una relación de estas de aquí, ¿no? Estas. Entonces esta la vamos a escribir como P1, 2, N, beta, más P1, 1, N, 1, menos alfa. Y sabemos que P1, 1 a la N, más P1, 2 a la N, es la prueba de que xn sea igual a 1 o xn sea igual a 2, ¿no? Entonces podemos eliminar p1, 2 y obtenemos una relación de recurrencia para
P11N. Esa relación se ve como la N más unésima es 1 menos alfa menos beta por P11N más beta. Y la P110 es 1. Ok. Esto tiene una única solución, ¿no? Tenemos una solución única dada por P11 a la N igual a beta sobre alfa más beta más alfa sobre alfa más beta por 1 menos alfa menos beta a la N para alfa más beta mayor que 0 y 1 cuando alfa más beta es igual a 0, cuando alfa y beta son la misma cosa. Ok, entonces ahí está. Vamos a considerar la siguiente situación, una mutación de un virus. Entonces podemos pensar que tenemos n cepas diferentes. Y cada una, en cada generación, o bien se quedan en la misma cepa, o bien con cierta probabilidad van a mutar, ¿no? Entonces en cada generación hay cierta probabilidad alfa de mutar a otra cepa. Esta otra cepa está elegida de forma aleatoria. No son exactamente así los mecanismos de los que estamos hablando, pero para este problema vamos a suponer que son así y ya, ¿no? Para poderlos modelar como una cadena de Markov, ¿no? Para poderlo modelar como una cadena de Markov, vamos a suponer esto y nos vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que la cepa de la enésima generación sea la misma que la primera? Ok. Entonces vamos a pensar que esto lo podemos modelar con una cadena de Markov, de n estados y p en una matriz de n por n, que es la matriz de transición. ¿No? Ok, entonces, ¿cómo podemos encontrar esa probabilidad? Pues basta que nos preguntemos. La P y J, ¿cómo va a estar dada? Esta es 1 menos A cuando I es igual a J y 1 menos alfa, alfa
sobre n menos 1 cuando i es distinto de j. Entonces basta que calculemos quién es P11N, ¿no? Ahora, si se fijan bien, dado que tenemos equiprobabilidad para cualquiera de las n cepas, no nos interesa, y por cómo está planteada la pregunta, no nos interesa todas las transiciones de estado, sino simplemente determinar si la inicial es la misma o es otra, ¿no? Entonces, la idea es, tenemos la siguiente cadena de Markov, donde tenemos la cepa inicial, y aquí le vamos a poner O de cualquier otra. Entonces, hay una probabilidad alfa, dado que estábamos en la inicial, de caer en cualquier otra, y hay una probabilidad alfa sobre n menos 1 de que caigamos de nuevo en el siguiente paso o en el enésimo paso, ¿no? En la misma original, ¿no? Y vamos a escribir ahora beta igual a alfa sobre n menos 1. Y entonces, la probabilidad que estamos buscando es 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n por 1 menos alfa n sobre n menos 1. Ok. Y esa es la probabilidad de caer en el ¿cómo se dice esto? En el estado original del que se partió, ¿no? El estado enésimo va a ser el mismo que el estado cero. Ok, otro ejemplo. Vamos a suponer un proceso markoviano de tres estados. Es el que vimos ayer, ¿no? La clase anterior. Tenemos probabilidad 1, tenemos total certeza de que si estás en el estado 1, al siguiente vas a estar en el estado 2, y pasar de 2 a 3 es probabilidad 1 medio, y de 3 a 1, probabilidad 1 medio. Entonces tenemos esta cadena de Markov con tres estados, y la matriz de transición va a ser 0, 1, 0, 0, 1 medio, 1 medio, y 1 medio, 0, 1 medio. Ok, entonces el problema otra vez es que queremos escribir una forma general para P11N. Entonces vamos aquí a calculemos los valores propios de P, ¿no? Entonces queremos calcular el determinante de lambda por P menos P, ¿no? Lambda veces la identidad, perdón, menos P. O P menos lambda veces la identidad. El determinante es el mismo. Ok. Ahora, ¿quiénes son los valores propios? En este caso tenemos el determinante de lambda menos P, lambda I menos P mayúscula, es igual a X por X menos, perdón. No X, lambda. No, la lambda aquí, lambda aquí, lambda aquí. Entonces, lambda
por... Está muy sucio esto. Lambda por lambda menos un medio al cuadrado menos un cuarto. Y esto es igual a un cuarto. Perdón, un cuarto. Por lambda menos 1 por 4 lambda cuadrada más 1. Ok. ¿Quiénes son los valores propios de esta cosa? Entonces, los valores propios son... valores propios de P, como son, vamos a tener 1 y medios y menos y medios, ¿no? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a poder escribir el P11N como una cosa escrita como alfa más beta por i medios a la n más c por menos i medios. Y estas son cualesquiera constantes adecuadas, ¿no? Adecuadas. ¿No? Otra cosa más, la P es diagonalizable. P es diagonalizable. Entonces podemos escribir a P como la U de la descomposición, en una matriz no negativa y una diagonal, ¿no? Menos y medios 0, 0, 0, 0, 0, 0 por U inversa, ¿no? Y P N es U por 1 y medios a la n a ver, lo voy a poner en otra página porque aquí no me va a caber la matriz. Pn es igual a U por la matriz diagonal, digamos, de P, por U inversa a la N, ¿no? Y esto es U de P, U inversa, y perdón, esto por esto, por y así un montón de veces, ¿no? Pero esto es igual que U de P, U menos 1 por U de P, U menos 1 por U, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces? N veces. Bien, entonces se van a ir cancelando estos productos de acá, ¿no? Y nos va a quedar U de P inversa
DP o no, inversa. No, pero esta, perdón, esta no está. Sí. Entonces nomás nos queda la DP a la N, ¿no? DP multiplicado por DP por D a la N hasta N veces. Entonces, esta de aquí es U por 1, 0, 0, 0, 0 a la N y 0. Esto es, aquí me faltó un renglón, perdón, 0, 0 y medios. Todo esto por U a la menos 1. Entonces, nosotros proponemos esa matriz. Ahora, esto ya nos dice que P11, N, tiene la forma buscada. Pero es una forma compleja, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir más menos y medios a la n igual a 1 sobre 2 a la n por e a la más menos inpi más menos INP medios. Y esto es un medio, perdón. Esto es un medio a la N por coseno NP medios más I o menos I el seno de NP medios. Y ahí tenemos. Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos escribir P11N. Podemos escribir P11N como alfa más un medio a la n por beta coseno de pi medios por n más gamma por el seno de n pi sobre 2. Aquí alfa, beta y gamma son constantes. Podemos escribir ecuaciones determinantes, ¿no? O ecuaciones para P11, 0, P11, 1 y P11, 2. Perdón. P11, 2, así. Entonces, P11, 0, por un lado es 1 y por otro lado lo escribimos como alfa más beta. El P11, 1, P11, 1, ahora lo voy a reescribir. Tenemos 0 igual a P11, 1, y esto es igual a alfa más un medio de gamma. Finalmente tenemos 0 igual a P11 medios igual a alfa más un cuarto de beta.
Bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que alfa va a ser un quinto, beta 4/5 y gamma es menos 2/5. Entonces, ¿cómo es el? Bueno, y finalmente P1, 1, n, pues se vuelve un quinto más las combinaciones de 1, no, perdón. No, las combinaciones 1 sobre 2 a la n por 4/5 coseno de n pi medios. Pi medios. Menos 2/5 del seno de n pi medios. Vale, entonces podemos dar un método general para tratar con estos tipos de problemas, ¿no? Digamos, calcular los valores propios de P. Y digo, este tipo de problema es encontrar la P y J n para un proceso de Markov de m estados, ¿no? Entonces, pues van a ser m valores propios. El segundo paso sería que si los valores propios, digamos, las lambdas is, son distintos, entonces el p y j n es igual a 1 lambda 1 a la n más a m lambda m a la n. Y las asjotas, ascas, si quieren, ascas, son constantes que dependen de i de j. Ahora, se vale tener valores propios repetidos, pero pues vamos a escribir los términos de otra forma, ¿no? Que sería, no repetidos. Vamos a hacer cosas de la forma an más b por lambda la n, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos si nos encontramos con algún problema de esos. Ok, y ya, ¿no? Seguramente nos va a salir alguna cosa de tipo complejo y pues hay que manipular algebraicamente esa parte, ¿no? Ok, entonces las cadenas de Markov se pueden, ¿cómo podemos decirlo? Estudiar como por pedazos, ¿no? Estos pedazos pues van a ser cierta clase de cierta clase, ¿no? De la parte del proceso, ¿no? Entonces, para hablar de clases, en cualquier área de las matemáticas, pues siempre tenemos que preguntarnos, pues clase bajo qué relación, ¿no? Entonces, vamos a dar una relación. Vamos a decimos que un estado y lleva a J y lo escribimos como I flecha J si la proba I de XN igual a J para alguna N mayor o igual que 0
es positiva. En este caso, decimos, no en este caso, en el caso de que tuviéramos la relación simétrica, que I lleva a J y J lleva a I, decimos que I comunica con J. Y lo vamos a escribir como I doble flechita J, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver el siguiente resultado. Para distintos estados I y J, son equivalentes que I comunica J, que P y 1 y 2, P y 2 y 2, etcétera, hasta P y N menos 1 y N es positivo para I1 igual a I y N igual a J. Y la 3 es que P y J N es mayor que 0 para, no para todos, sino para algún n mayor igual que 0. ¿Cómo va a ir la prueba de esto? Entonces hay que observar que P y J N es menor o igual que la prueba I de XN sea igual a J para alguna n mayor o igual que 0. Y esto es más chiquito que n, la suma desde que n es 0 hasta infinito de las p y j n. Esto prueba, digamos, que i sí, 1 sí, solo sí, 3, ¿no? Ahora, P y J a la N es igual a la suma sobre las Is 2 hasta IN menos 1 de P y 2, P y 2, y 2 hasta P y N menos 1, J. Y esto quiere decir que 2 también es equivalente con la 3, ¿no? Y eso ya termina la demostración de este resultado, ¿no? Ok. Entonces veamos un ejemplo más. Un par de ejemplos más. Porque lo que sigue es hablar de estados absorbentes, ¿no? Estados de los cuales no se puede escapar el proceso, ¿no? Ok, vamos a hacer unos procesos un poquito más grandes. Digo, todavía muy abstractos, pero más grandes en términos de que podamos ver la estructura de clase, ¿no? Entonces, tenemos esta cadena de Markov donde este y este están comunicados. Este así. Este así. Este así. Este así.
Este está comunicado con este y este con este. Entonces la matriz es un medio, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, un tercio, 0, 0, un tercio, 0, 0, 0, 0, un medio, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Quiénes son las clases aquí? Es decir, ¿cuáles son las que sí están comunicadas? Pues 3 comunica a 1, 2 comunica 3 y 1 comunica 2, ¿no? 4 es una sola clase, ¿no? Y 5 y 6 están comunicados. Entonces las clases son 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Y solo 5, 6 es cerrado. Que sea cerrado significa que si I está en la clase C cerrada, entonces I comunica con J, implica J está en la clase, ¿no? Sí. La clase de todas las que están comunicadas vía I son todas las de C, ¿no? En este caso 5 y 6 son dos de esas, ¿no? Es la clase cerrada, digamos. Ok. Entonces, terminemos hoy con hablando un poco sobre probabilidades de llegada y las propiedades de absorción. Ok. O sea, pensando en que esto fuera como una especie de grafo en el que describe una especie de viaje, que es lo que está ocurriendo en el proceso de Markov, cuántos estados estamos visitando y cuál es la probabilidad de visitar uno específico y en qué tiempo es probable que se visite ese estado específico. Esos son los tipos de problemas que vamos que nos van a interesar, sobre todo para el asunto del gating. Ok. Entonces, digamos que let. Eso me saco por andar leyendo los libros en inglés. Entonces, digamos que XN es un proceso de Markov y con matriz de transición P. El tiempo de llegada de un subconjunto A de I
es la variable aleatoria H superíndice A, que va de la sigma álgebra en el conjunto de 0, 1, bla, unión y el infinito, determinada por omega, va a ir a dar al ínfimo de las n mayores o iguales que 0, tales que xn de omega pertenece a, ¿no? Si nunca le pegamos al conjunto A, ¿no? Es decir, es la n más pequeña que en algún momento nos hace pegarle al conjunto A, ¿no? Si esta n no existe, es decir, si esta cosa de aquí es el conjunto vacío, entonces la convención es que esto va a ser infinito, por eso le tenemos que pegar el infinito acá. Ok. Entonces la probabilidad de empezar en I, en un estado I, y vía el XN llegar en alguna iterada a es H minúscula y A igual a la proba y de que esta variable aleatoria sea finita, ¿no? Ok. Ahora, cuando A es una clase cerrada, es decir, existe el tiempo de llegada para alguna n, y además se va a quedar ahí. Entonces vamos a decirle que es una la HI va a ser una probabilidad de absorción, ¿no? Entonces, si A es cerrada, HI A es llamada probabilidad de absorción. Y el tiempo medio, ¿no? El promedio, o la media del tiempo de llegada es KIA igual a la esperanza, condicional, ¿no? De HA igual a la suma de N por la proba de que HA, perdón, no de A, sino de la HA, sea igual a N, más la proba de que HA sea infinito. Ok. Entonces,
Vamos a ver. No sé si me da tiempo todavía de hacer la prueba de este resultado. Y podríamos dejarlo ahí, ¿no? Parece que sí. Bien. Terminamos con este resultado. Teorema. El vector de probabilidad de llegadas o de probabilidades de llegada HA igual a HIA con INI este con la INI, perdón, es el mínimo o la solución no negativa mínima de este sistema. HIA igual a 1 para las is en A y HIA igual a la suma sobre I de P y J, de las J, perdón, sobre I de P y J, HJA para I fuera de A. No mínima, más bien minimal, ¿no? En el sentido de que si encontramos otra, esa es, ya no puede ser, solución, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a ver que HA es solución. Si X0 es igual a I en A, entonces HA es igual a 0 y HIA es igual a 1. Entonces en este caso ya. Si x0 igual a i no pertenece a A, entonces HA es mayor o igual que 1 y por la propiedad de Markov tenemos que la proba condicional de HA menor que infinito dado que x1 es igual a j, es igual a la proba condicional de que HA sea menor que infinito, igual que HJA. Además, HIA es igual a la proba de que HA mayúscula sea menor que el infinito, y esto es lo mismo que la suma de las J sobre las J en IS de la proba I de HA menor o infinito conjunta con X1 igual a J. Esto de aquí es la suma para todas las J en I de la proba condicional
de que HA sea finito dado que X1 es igual a J. Por la proba. Entonces, las dos son probas is. De que X1 sea igual a J. Y esto de aquí es la suma de las P y J por HJA para todas las J en I, ¿no? Sobre todas las J en I. Bien. Ahora. ¿Qué falta? Ajá, vamos a tomar cualquier solución. Vamos a mostrar la minimalidad ahora. Entonces tomamos X igual a XY, ¿no? Una solución del sistema. Eso significa que HIA es igual a alguna XY y esto es igual a 1, ¿no? Para is en A, ¿no? Así, supongamos que justo la I no pertenece a A. Eso significa que la XY, que es la suma de las P y J XJ con J en I, es igual a la suma de las P y J con J en A más la suma de las P y J XJ con la J que no pertenece a, ¿no? O sea, el I lo podemos escribir como A unión A complemento, ¿no? Entonces sustituimos XJ y obtenemos XY igual a la suma de las P y J sobre A más la suma de las P y J sobre el complemento de la A por la suma de PJK sobre A más la suma de PJK, ¿no? Con la K variando en la A y en la A complemento, ¿no? Esto de aquí es lo mismo que la proba I de que X1 pertenezca a A más la proba de que X1 no pertenezca a A conjunto con que X2 pertenezca a A más la doble suma sobre las J que no están en A y las K que no están en A de P y J, PJK, XK. Ok. Repetimos esto mismo una cantidad suficiente de veces de tal forma que al final tenemos que la XY la podemos escribir como P y de que X1 esté en A más bla hasta llegar a que tenemos esta conjunta, ¿no? X1 no está en A hasta la XN-1 tampoco está en A, pero la última sí está en A, ¿no? Eso más la suma múltiple para las J1 que no están en A y así hasta la JN que no está en A de P y J1, PJ1J2 hasta PJN-1, JN y XJN. Ok. Ahora, si X es no negativa,
El último término, que es este, el de las sumas múltiples, también es no negativo, ¿no? Entonces, digamos, este que le podemos poner estrellita doble, también es no negativa. Y entonces, la XY va a ser mayor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la PI HA menor o igual que n. Y esto de aquí es igual a la PI HA finita igual a HI. Y con eso terminamos la prueba, ¿no? Ok. Entonces, por hoy vamos a pararle aquí. Seguimos hablando sobre estados absorbentes. Vamos a ver el ejemplo de la ruina del jugador. Y una vez que acabemos eso y veamos un poco más de propiedades de estados absorbentes, nos vamos a estudiar gating con procesos de Markov, ¿no? Pero por hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.